olvidará Navarra 2016, que nos estábamos jugando el campeonato de España femenino y venía de la reciente lesión de la L1 a la L4 fracturada y del pie, y además fue una carrera en la que casi no nos dejan correr y sin embargo gané, así que fue la que mejor me ha sabido. Bueno, he tenido muchas caídas y he tenido malos momentos como todo deportista, pero la verdad que no borraría ningún momento porque creo que todos ellos me han hecho crecer. Así que espero que también, aunque no sea de buen sabor, venga alguno más porque eso significará que seguiremos creciendo. Bueno, eternamente estaré agradecida a los patrocinadores que me han apoyado desde primera hora, aun cuando aún no habíamos conseguido nada, a todo el equipo que siempre me ha arropado y me ha apoyado mucho, a todos mis familiares, a todos los amigos, toda la gente que me apoya y a Luis Castro que desde primera hora ha sido un apoyo y una ayuda fundamental. Bueno, realmente no sé exactamente cuál es el techo deportivo, pero sí sé que mi sueño a largo plazo era disputar un mundial y ya el año pasado estuvimos en el mundial de Superbike. Y además sé que todavía seguimos creciendo y que hay posibilidad de crecer más, así que no sé cuál es el techo exactamente, pero sí sé que lucharemos muchísimo para que esté todavía muy lejano. Me gustaría que me recordaran como una persona luchadora, que es un valor que es bastante importante para mí, y como una apasionada y una loca de las motos, que es algo que me define muchísimo.